Y mi abuelo se fue, por cierto. ¿A qué te refieres? ¿A dónde? Supuestamente a su pueblo. Pero no iría a ningún lado sin avisar. ¿Hace mucho que se fue? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos días, por lo que sé. ¿Y no sabe nada de él? ¿Nadie lo ha visto? No es posible. No, amigo. Nadie dice nada. Dicen que se fue a su pueblo. Solo sabe cerdar, pero no me dirá nada. Es extraño. Además, le dije a mi padre sobre lo de la herencia. Y cuando supo que mi abuelo me dejó todo, se puso furioso. Pero tú sabes si tu abuelo firmó algún documento sobre la herencia, ¿él no te dijo algo al respecto? Pues no me dijo nada. Tal vez firmó un documento o tal vez no. ¿Piensas que le hizo algo malo? ¿Qué tal si lo mató? No, Hassan, no creo. Y si tu abuelo ya dejó escrito que eres su heredero, aunque Yub lo lastimara, no conseguiría nada. Pero si obtuvo su firma, ¿es posible? Escucha esto. Podemos contactar a tu abuelo. También llegaremos a Yub. Aquí está tu tarea. Averigua dónde está tu abuelo y habla con cualquiera que sepa. ¿Está bien? Y quiero que me digas cuando lo encuentres, ¿entiendes? Es todo lo que harás tú solo, por favor. Está bien, amigo. Claro, lo entiendo. Tú eres el jefe. Ya debería irme. Muy bien. No, no te Bien, de levantes. acuerdo. Pecas. ¿Gulperi se mudó a otro lugar? Era algo necesario. ¿Vas a decirme qué está pasando? ¿O vas a lidiar solo con este problema? Haré lo que sea necesario para traerla de vuelta. Y no hay mucho que contar de todos modos. Aunque ya sé que lo que diga no servirá. Tal y como pasó esta mañana. Tú ya no me crees. Y eso me lastima. No tiene ningún sentido. ¿Para qué sigo explicándote todo? Para que ya lo entienda. Déjame responderte esto con un poema muy hermoso de Can Yüksel. Hoy que me desperté te hice el desayuno. Ese arroz con tomates. No comiste. Te quedaste en silencio con mirada triste. Yo quería comerme tu boca y probar la dulzura de tu sonrisa. Devuélveme el hambre con una de esas tiernas miradas. ¿Memorizaste eso por mí? Tal vez siempre me lo he sabido. Nunca sabrás eso. ¿Y si te besara justo ahora? ¿Quién me diría que no? No creo que sea bueno. Que descanses. Gulperi, ¿te duele mucho? Mírame, ¿ya te sientes mejor? Oye, Gulperi, no le digas nada a mi hermano, ¿quieres? Si no, la matará. Ella no quiso. Eso solo fue un ataque de ira, pero no quiso herirte y tú viste que yo la quise detener y prefirió irse. Mamá. Hola, mi vida. ¿Por qué estás en el piso? Por nada, hijo, ven. Tuve un sueño muy malo, mamá. Nos dormiremos juntos aquí. Mamá odió mucho este lugar. Y plumas también. Vamos a casa, por favor. Dormamos todos juntos. Tú, yo y también papá Kadir.
Ya come, papá. No has tocado el plato. Mi mamá te lo mandó. Gracias. Pero, cariño, no quiero. ¿Qué está pasando, papá? Pensé que todo estaría bien. Y ahora Gulperi también se fue. Déjame abrazarte. Sé que estás muy triste, pero no tienes por qué estar triste solo. Déjame compartir esa tristeza contigo. No puedo soportar verte triste. Eso es una locura. Mi hermosa flor naranja. Es triste, cariño. Gulperi está cansada. Todos tenemos un límite. Y llegó al suyo. Quizás un día todo mejore. Y de verdad deseo que así sea. Bueno, si hay algo que yo pueda hacer, solo déjame ayudarte. Ya me estás ayudando con este abrazo justo ahora, mi niña hermosa. Yo me encargaré del resto. Estos son problemas de adulto. Ustedes tienen que ser felices. Somos una gran familia. Y Gulperi también es parte de ella ahora. Yo no siento esto solo por ti, también por ella me preocupo. Mi niña de buen corazón. Mi vida. Ve a tu habitación. Duerme. ¿Está bien? Corre. No quiero si tú aún te vas a quedar aquí. No te pienso abandonar. Bueno, está bien. Acepto. Estoy muy cansada. Buenas noches. Descansa. Serdar. Amigo, creo que tú sabes algo. Eso es obvio. Te digo esto como alguien cercano. Mi madre está cautiva porque mi papá la está obligando. Debo encontrar a mi padre. Si sabes algo, dímelo. Hassan, disculpa. Mira, amigo, ayúdame. Es una situación difícil. Hassan, de verdad, es que yo no sé nada, amigo. Bueno, está bien. Te agradezco. Entra. Gulperi de una manera inhumana. ¿De qué hablas? Si le hacen eso a la madre de sus nietos, ¿qué no nos harían, Serdar? Ay, no, esto es horrible. ¿Qué hacemos? Ya no te preocupes por esto. Pensaré en algo, pero no debes decir nada. Siento miedo por Gulperi. Ella ni siquiera dice nada. ¿Cuánto tiempo puede uno soportar tanta crueldad? Quiero que te alejes de ellos. ¿Está bien? Mira, yo lo resolveré.
Serdar. Pero por favor, no te pongas en peligro. Te lo ruego. Ya no quiero que alteres a nuestro bebé. ¿Está bien? No te preocupes. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Igual, ya sabes. Bienvenida. Te agradezco. Aunque hoy no estoy de humor para hablar, Mesut. ¿Qué pasó? Dímelo ahora. Las cosas se complicaron, Seima. Ayub me llamó. Pidieron algunos documentos y el expediente. ¿Y él no te dijo algo más? No lo hizo. Bueno, ¿y luego qué pasó con él? Es un fugitivo, Seima. ¿Sabes lo que sucederá si lo atrapan? Ya sé. Pero tú dijiste que harías cualquier cosa, ¿verdad? Lo hice, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Sí, lo sé, tienes razón. Si Ayub se hubiera entregado, nunca te habría arrastrado a esto. Pero es un maniático, él actúa por su beneficio. Y yo estoy tratando de limpiar su desorden. Eso es lo que yo digo, Seima. Él es un loco, ¿por qué tratamos con él? Llamemos a la policía y que lo arresten. No serviría, no podemos hacer eso. Resolveré esto, yo lo solucionaré de algún modo, ya no te preocupes. Ten un poco más de paciencia, ¿sí? Mesut, por favor, estoy en una posición difícil. ¿Comprendes? Hassan. Tú ve, yo te alcanzo. Necesito decirte algo. Te pido perdón por no decírtelo antes. Tu papá secuestró a tu abuelo. Lo sabía. ¿Y sabes dónde está? Dímelo ahora. Vi la ubicación del dispositivo de navegación. ¿Recuerdas la cabaña de casa en el bosque? Uh-huh. Él está ahí. Lleva a Bedrilla a la escuela, yo me encargaré. Hassan, déjame ir y ayudarte. Solo haz lo que te dije. Bueno, está bien. Serdar, gracias. Vete. Llevaré a la niña Bedrilla a la escuela. Vigilen bien hasta que Resul regrese. ¿Está bien? Bien. Aquí está tu medicina y tu jugo de fruta. ¿No vas a llegar tarde a la escuela? No. Me iré después de limpiar la mesa. ¿Qué pasa? Lo sabía. Es tal como pensábamos. Mi padre secuestró a mi abuelo. Sé dónde está. Bien hecho. Ahora dime dónde está. Iré por él ya mismo. Dijiste que iríamos juntos. Hassan, no. O vamos juntos o voy a ir yo solo. ¿Está bien? Sí, bueno. Vamos. Yo pasaré por ti. Perfecto. Cariño, me tengo que ir. Puedes ir a la escuela tú sola, ¿verdad? No puedo llevarte hoy. Claro, pero ¿ocurrió algo malo? No, un asunto del trabajo. Sí, dime, Barkin.
No. No, hoy no puedo ir a la oficina. Deja de gritarme. Soluciona tú el problema. Yo no puedo. Tengo un asunto. Jacob Taskin, levántate. Tus hermosos sueños ya terminaron. ¡Que te despiertes! ¡Ay, no! ¡Anciano! ¿Qué no me escuchas? ¡Ojalá estuvieras muerto! Hijo. Ya no me llames hijo. No eres nadie para mí. ¡Ay, no! Ayub, no me siento nada bien. Llévame a un doctor, hijo, o si no me pondré peor. Todos reciben un día los frutos que cosechan, papá. Pero yo soy tu padre. Eso no me da créditos. No tienes ni uno. Tuviste. Pero yo los pagué. Por tu culpa, con creces. Yo pagué por ti en una prisión en un país extranjero. No tienes ningún crédito. Al contrario, me debes mucho. Ahora, el abogado está preparando todo para mi herencia. Iré por el documento y cuando vuelva, lo firmarás para que me hagas el dueño de todo. Y si te niegas, te mataré. Luego a mi hermana y a mi madre. Hijo, te has vuelto un demonio. Ninguna palabra o paliza te detendrían. Cierto. Él era muy bueno, ¿verdad? El Ayub de Taskin Khan. El que obedecía y manipulabas. Él era un imbécil que no hacía nada. Pero veo que el Ayub nuevo no te gusta, ¿verdad? Cuando tu madre se embarazó de ti, tardó 3 días en decirme, por vergüenza. Y entonces la regañé por haberme ocultado la noticia. Oh, ese es mi hijo. Será un hombre, mi heredero. No sé por qué me lo ocultaste, si mi hijo es lo más sagrado que tengo en la vida. Desearía que nunca hubiera escuchado que tú llegarías al mundo. Ojalá hubieras muerto. Porque así no tendría que soportar esto por tu ambición. Nadie deja este mundo así. Sin sentir el dolor que le causó a otros. Tendrás mucho tiempo para pensar qué hiciste. Pregúntate bien. ¿Yo qué he hecho para que mis hijos se hicieran tan crueles? Sí. Me voy. Iré por el documento y volveré. Y luego decidiremos qué vamos a hacer. Hasta entonces. Disfrutando el viaje a la escuela. Disfrutando de la cirugía.
Serdar, ¿me puedes bajar por aquí? Pero Bedrillé, aún no llegamos. Debo pasar a la papelería y estoy cerca de la escuela. Bueno, está bien. Un gusto volver a verte. El gusto es mío. Te hice esperar mucho, lo lamento. No, no pasa nada. Incluso no puedes manejar tu tiempo cuando eres un fugitivo. ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Está listo el documento? Ajá, aquí lo tengo. Bien hecho, abogado. Gracias por todo. Abogada, es un gusto. Bienvenida. Gracias, señora Fatma. ¿Cómo está? Ha pasado bastante tiempo. No ha sido fácil. Nuestros problemas nunca terminan y siempre hay más. ¿Qué pasa? ¿Algo malo sucedió? No contactaba al señor Jacob. Me preocupa. Pero él se fue al pueblo. Está bien. Sí. Bueno, entre y tome un descanso. Adelante. Está bien, me quedaré un rato. Es un placer. De verdad que me da gusto. Listo, amigo. Ya no debemos perder el tiempo. Escúchame. Harás lo que te diga cuando lleguemos ahí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ven aquí, mi linda nuera. Ella está embarazada. ¿De mi Ecter? ¿Sí? Gracias, cariño. Aunque debiste servirle a nuestra invitada primero. Que lo disfruten. Gracias, mi cielo. Disfrútelo. Gracias. Descansa un poco ahora, linda. ¿De acuerdo? Vete. Sí. Esa es la cuestión de todo, Seima. Esa mujer hizo nuestras vidas miserables. Ella arruinó nuestras vidas. Incluso creo que la estrangularía si pudiera. La mataría yo misma, pero... Pues también saben cómo arruinó mi vida. Sí lo hizo. Ella, de alguna manera... puso a mi esposo en mi contra. Ya sabe que se casaron. Ella es el mismo diablo, estoy segura. ¿Y dice que ella vive ahora aquí? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Eh? No logro que mi hijo me escuche. Ay, usted sabe de esto. Encantó a mi hijo tal como cautivó a su esposo. Ay, no puedo creer que los dos cayeran en sus garras. ¿Y puedo verla un segundo, hablar con ella? No creo. No es buena idea. ¿Por qué? Nada más hablaremos. Digo... No, Seima. Claro que sí, usted pase. Pero, madre, Gulperi está muy enferma. Yo supongo que se resfrió algo anoche que salió al jardín. Y ahora está enferma, descansando en su habitación. Basta, cariño. La señora Seima merece que se lo digamos. Yo se lo diré y me quito un peso de encima, hija. Yo anoche la golpeé porque me desesperó su actitud. Discúlpeme, ¿qué dijo que hizo? Mejor iré a verla. Bueno. Está arriba, ¿verdad? En la habitación de la izquierda. Pero... Déjala ir. Déjalas que hablen. Así ella se sentirá aliviada. Hice bien.
¿Es ese el lugar? Sí, exactamente. Ahí es. Sígueme, Kadir. ¡Abuelo! ¿Estás ahí? ¡Abuelo! Él está ahí. Lo veo. Yo lo hago. Fuerte. Golpea. Hazlo. Fuerte. Fuerte. ¡Abuelo! Hassan. ¿Es Hassan? ¿Hassan? Abuelo, ¿estás bien? Es un milagro. Estás aquí. Vinieron con la policía. Atraparon al maldito de Ayub que me encerró. Ya, abuelo, relájate. Tranquilo, solo somos Kadir y yo, abuelo. Él ya no puede lastimarte. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema de su hijo con usted, señor Yacoub? ¿Y tú cuál crees? Él está tratando de apropiarse de mi patrimonio. Quiere que le transfiera todo lo que tengo. Por eso me encerró, para firmar un documento. Ayúdenme. Denuncien a la policía para que arresten a ese Yacoub. Él es muy impredecible, abogado. Escuche. Si hace lo que le digo, no volverá a ver a su hijo nunca en la vida. Su deseo. Ay, abuelo. ¿Estás bien? ¿Estás lastimado? Estoy bien. Ahora que te veo, estoy mucho mejor. Solo tengo un poco de frío. Ese desgraciado me dejó solo una manta. ¿Eso qué fue? No lo sé, amigo. Ten cuidado, Kadir, espera. Es el teléfono de Artemis. ¡Artemis! ¡Artemis! ¡Volto! Ahora quiero que me digas qué están haciendo aquí. No puedes hablar, ¿verdad? Ahora voy a quitar mi mano, pero me dirás todo. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Ahora dime, ¿qué están haciendo aquí? Dime, ¿también tu papá vino? ¿A usted qué le parece? Queremos la grabación que tiene. ¿Qué clase de padre es usted? ¿Enviará a su propio hijo a la cárcel? ¿Qué clase de padre soy? ¿Eh? ¿De verdad? ¿Sabes quién me dio esa grabación? Tu madre fue quien me la dio.
Usted está mintiendo. ¿Estoy mintiendo? La que grabó eso y me la dio fue tu madre. ¿No me crees? Ve a preguntárselo. ¡Artemis! ¡Artemis! ¡Cariño! ¡Papá! Tú ve por ahí. Yo iré por allá. ¿De acuerdo? Está bien. ¡Cariño! ¡Artemis! ¡Ayub! ¡Ayub! ¡Papá! ¡Aléjate de mi hija! ¡Déjala! No me sirve para nada. ¡Papá! Cariño, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Hassan! 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 Tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Se desmayó ya. No lo golpees. ¿Está bien? Tranquilo. ¿No recuerdas lo que nos acaba de pasar por esto? ¿No recuerdas? Ya deja ese tronco. Déjalo. Está bien, amigo. No lo lastimaré. Encontremos el teléfono. Solo busca su teléfono. ¿Estás bien? Ahora busca el video y bórralo. ¿Ahora qué hago con él? Golpéalo y tíralo. Déjalo en el suelo y aplástalo. Encontramos a un fugitivo. Ayub Taskin está aquí. Soy el abogado Kadir Aydin. ¿Estás bien? ¿Estás bien, cariño? Aquí estoy. Doctora Figen Minas. Doctor Mesud Aznargun. Cirugía General. Médico Mehmet Kunral. No te vuelvas loca, niña. ¿Qué estás haciendo? ¿Bedrille? Yo tuve curiosidad después de ver tu foto con una máscara quirúrgica. De la cirugía. Como sea, fue estúpido de mi parte haber venido hasta aquí. Mira, la curiosidad es el elemento clave en la ciencia. Si no tienes curiosidad, no aprenderás nada. ¿Quieres ver la cirugía conmigo? ¿Vas a realizar una cirugía? No, más bien entraré a observar. ¿Te gustaría? ¿Puedes? Ven. Ha pasado mucho tiempo y aún no hay noticias para nosotras. Pero se veía mucho mejor antes de venir, ¿verdad? Ay, tal vez las patadas dañaron su hígado o riñones porque la golpeé con mucha ira, ¿verdad? Ah, señora Fatma, no puede resolver nada con violencia. Señora abogada, si Gulperi se venga y cuenta todo lo que le hice, usted me salvará, ¿verdad? Usted no sabe lo que pasó, ¿eh? Ella está alucinando. Así, ¿eh? Señora Fatma, déjela recuperarse primero. Hablaremos de eso cuando esto pase. Espero que sí se recupere, madre. ¡Qué horror! Ayúdanos. Que ella no tenga nada grave.
Señora Gulperi, por el tacto diagnostico fractura de costillas. Pero todavía necesito algunas pruebas. Abre tus brazos y yo te lo pondré. ¿Quiénes asisten a la cirugía usan esto? Por desgracia, todos utilizamos este uniforme. Si quieres crear tu propio estilo, también puedes hacerlo. A ver, espera. No hay necesidad de que estés nerviosa. No vas a realizar la cirugía. Solo miraremos y ya. No, no es por eso que estoy nerviosa. Pero si quieres verte aún mejor, tengo estos gorros especiales aquí. Si quieres, elige uno. Este. Y yo quiero este. ¿Necesitas ayuda? Voy a meter tu cabello. No le temes a la sangre, ¿verdad? No, ni un poco. Ah, qué bueno. Cubrebocas. Lo rígido va en la parte superior. Bravo, ya eres experta. Eyup Taskin, esto no será fácil para usted. Pero, oficial, ¿por qué me dice todo esto? Dígaselo a mi abogado, Seyma Oren. Llame a su abogado. Departamento de Policía de Estambul. Pecas. Te compré un sándwich. Come un poco. No, gracias, no quiero. ¿Pero por qué no? Eyup fue arrestado. La grabación se eliminó. Todo va a estar bien. Tranquilízate. No lo sé, Hassan. ¿Todavía tendrás esa actitud? Esa navaja no era mía. Juro que no era mía. Tenía una navaja muy bonita y se la di a mi hermano Yokan. Si no me crees eso, vamos al puerto y pregúntale. ¿A dónde vas? A la casa de mi amiga. ¿Te molesta que vaya? No, solo parece que vas con prisa. Es curiosidad. Si ya te quedaste tranquila, está bien, claro. Mamá, no lo hiciste, ¿verdad? Imposible. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa? ¿De verdad? Está bien, claro. Voy en camino. Sí, se lo agradezco. Gracias. Necesito correr a un asunto. Háganme saber todo, ¿de acuerdo? Espero que mejore pronto. Nos vemos. Hija, ¿se fue? Solo estamos nosotras dos ahora, ¿no? Oh, maldición, mamá. Oh, maldición, madre. Yo creí que entraríamos. Primero debes estudiar medicina y titularte como cirujano. Luego podrás entrar ahí cuando quieras. No dudes en preguntar si tienes alguna duda. Por eso estás aquí. Sí. Ya van a comenzar. ¿En serio no te da miedo? Thank you.
Fue tu primera cirugía. Felicidades. Eres mejor que la mayoría de los novatos. Aunque parecía difícil, fue muy rápido. Ellos son excelentes. Si trabajas muy duro y tienes algo de talento, un día lo harás. ¿Me ayudas con esto de aquí? Ahí. Te lo agradezco. Yo te ayudo. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ah! No. No. ¿Vidrille? No. ¿Estás bien? A ver, ven. Siéntate, por favor. Tranquila, mi niña. Respira profundamente. Siéntate. Respira hondo, Vedrille. Inhala, así, así. Shh. Déjalo salir. Llora lo que sea necesario, déjalo. Sigue respirando. ¿Eh?